La parábola del matrimonio. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Alta, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó el joven, y vamos a casarnos, dijo ella. Y nos queremos tanto que tenemos miedo. Queremos un hechizo, un conjuro, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro, hasta encontrar a Manitou el día de la muerte. Por favor, repitieron, ¿hay algo que podamos hacer? El viejo los miró. Se emocionó de verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan anhelante esperando su palabra. Hay algo, dijo el viejo, después de una larga pausa. Pero no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada. No importa, dijeron los dos. Lo que sea, ratificó Toro Bravo. Bien, dijo el brujo. Nube Alta, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberías escalarlo sola y sin más arma que una red y tus manos, deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí, con vida. El tercer día después de la luna llena, ¿comprendiste? La joven asintió en silencio. ¿Y tú, Toro Bravo? Dijo el brujo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas, y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día que vendrá Nube Alta. Salgan ahora. Los jóvenes se miraron con ternura. Y después de una fugaz sonrisa, salieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte, él hacia el sur. A cumplir la misión encomendada. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con sendas bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de la bolsa. Los jóvenes lo hicieron y la expusieron ante la aprobación del viejo. Las aves cazadas eran verdaderamente hermosos ejemplares, sin duda, lo mejor de su estirpe. ¿Volaban alto?, preguntó el brujo. Sí, sin duda, como lo pediste. ¿Y ahora?, preguntó el joven. ¿Las mataremos y beberemos en honor de su sangre? No, dijo el viejo. La cocinaremos y comeremos el valor en su carne, propuso la joven. No, repitió el viejo. Harán lo que les digo,
tome las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando lo hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros, el águila y el halcón. Intentaron levantar vuelo, pero no consiguieron. Se revolcaban en el piso. Unos minutos después, irritados por la incapacidad, los aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro. Jamás olvide lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse uno al otro. Si quieren que el amor esté entre ustedes, vuelen juntos, pero jamás atados. Autor desconocido. Voz: Flor de Lis, Argentina. 12 de octubre del 2014, San Luis, Argentina.